Hola. Hay algunos que son más virulentos y otros que son menos virulentos. Creo que es importante recalcar que las mutaciones a mí me pasaban con A ver, ¿cómo se diferencian entre ellos? Efectivamente, un patógeno es un agente que pueda causar una enfermedad. Exponer el mundo microbiano a los niños yo creo que es una voladura a cabeza. Tiene que haber una coherencia histórica con respecto a los hitos que han ido marcando este camino. En todo proceso natural hay microorganismos que están involucrados. Me parece súper interesante y muy bien la iniciativa que están haciendo ustedes para tratar de que esto se refleje en el interés de las personas. Lo dije anteriormente, yo creo que es importante mostrar, de partida, que este concepto de naturaleza, yo creo que debemos dejar de usar esa palabra en algún momento.